Bien, vamos a ver cómo nos va con la telescopía justamente para todos ustedes que estaban esperando el video. Estamos en este momento cargando y nos vamos directo al volcán Iguazú a hacer la observación astronómica. Estamos cargando la Belleza Negra, el telescopio. Este telescopio en conjunto con todo el equipo pesa más de 100 kilogramos, entonces es un equipo muy caro, muy pesado. Y por eso es tan especial para los observadores del cielo y por eso ha revolucionado la observación astronómica en Costa Rica. Vamos a cargarla. Bien, nos encontramos cargando el equipo para la observación de esta noche en el volcán Iguazú y vamos a ver en este video poco a poco cómo se desarrolla la actividad. Bien, ya vamos directo al volcán Iguazú. Recuerden que los que no tienen vehículo pueden utilizar nuestro transporte saliendo desde la ciudad de San José. Sigamos a ver cómo nos va en esta aventura. Ya llegamos al volcán Iguazú. Venimos justamente a instalar el equipo porque son muchos kilos y esperamos una noche de observación muy buena. Bien, ya hemos instalado el equipo para hacer la observación astronómica esta noche, cruzando los dedos para que tengamos un cielo despejado y podamos observar diferentes objetos Messier que son difíciles de observar. Chicos, y si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos durante esta telescopiada, no se lamenten más porque el próximo sábado 17 de junio estaremos nuevamente acá. Recuerden que este es el único lugar donde podemos hacer astronomía. Si ustedes quieren aprender de astronomía, ver el cosmos, pues tienen que seguirme en las redes sociales. Compartan este video y muy pronto estarán aprendiendo más sobre el universo. Encuentra toda la información justamente acá que les voy a dejar. Nos vemos muy pronto. Bien, acá estamos con el grupo que se animó a venir al volcán Iguazú a hacer la telescopiada. Este video va para TikTok porque el último video tuvo más de 20,000 vistas. Entonces, ellos son los valientes que vamos a hacer esta observación esta noche. Bien, hemos finalizado una telescopiada más en el volcán Iguazú, hemos regresado, las condiciones no nos acompañaron, pero para todos aquellos que quieren participar en estas actividades, recuerden que acá mismo abajo les voy a dejar la información. Nos vemos muy pronto, chicos. Chao, chao.